a unos 10 minutos de Ulloa Valle, hermoso municipio, gente agradable, sus casas, un entretenimiento comercial. Nos desplazamos para llegar a esta hermosa finca. Como ustedes pueden apreciar, son diversidades de cultivos, pero el café es parte y esencial de un buen amigo. Así que, amigos televidentes, si ustedes quieren viajar conmigo en esta experiencia, quieren alojamiento, quieren pasar bien rico, los números celulares aparecen en la pantalla de tu televisor. Así que si buscas tus vacaciones en la zona cafetera, pasar un día agradable, mejor dicho, no lo piense más. Desde aquí inicia este recorrido desde la ciudad de Pereira, que a tan solo 10 minutos llegamos a Lo Alto, Vía Altagracia, que es un corregimiento muy bonito para visitar, donde las personas en sus bicicletas lo hacen, así sea caminando, y aprecian todo el senderismo que nos ofrece este verde mar de montañas. Finca Cielo Alto, qué hermosa finca. Es una finca bien dotada, tiene cocina con todos los accesorios, tiene hornos en barro y tiene todos los utensilios para hacer un buen sancocho. No hay que llevar sino únicamente los dos piecitos para llegar allá. Van a levantar ese número telefónico y vamos a pasar un día de vacaciones ahora que se acerca este año, donde se hace la despedida, y que desde ya usted separe esta finca. Hay una agencia de viajes que se encuentra en el municipio de Dos Quebradas, el cual se encarga de alquilarla. Aseo permanente, señores. Hay zona de parqueo. Hay una piscina para adultos y niños. Una piscina con un panorama de 360 grados. Hay jacuzzi. No, definitivamente en un clima tropical. Espectacular. Zona de comedores, zona de espera. De igual manera encontramos un VIP donde usted desde la parte de adentro, la sala de televisión, usted disfruta TV cable, Wi-Fi. Hay un comedor especialmente VIP y hay una cocina también separada, por si quiere de pronto buscar un poco de privacidad. Igual dentro de ella están habitaciones bien dotadas, con baño, agua permanente, mejor dicho, todos los servicios aquí en la finca Cielo Alto. Habitaciones con camas dobles, matrimoniales, con camarotes. Definitivamente, usted quiere pasar un día agradable, desde allí se inicia este recorrido que a tan solo unos minutos llegamos desde la ciudad de Pereira al municipio de Ulloa Valle, a un lugar donde usted va a pasar un día muy agradable para ver cómo se recolecta el café. ¿Y qué es el café? ¿Cuál es el proceso del café? Donde allí se hacen eventos sociales, la gente lo disfruta con un lenguaje paisa. Definitivamente, si usted quiere ir, quiere asistir a este recorrido o quiere alquilar la finca, como quiera, dos paquetes en uno, llamen a ese número telefónico. Hay cultivos todos los que usted quiera. Así que vamos a mirar qué pasa con estas piñas tan agradables que ofrece esta finca. No, qué berraquera, don Giovanni. Qué hermosas montañas las que se divisan aquí, qué panoramas verdes. Abundante, qué vista, qué panorama. Realmente por acá lo que es el turismo se está desarrollando mucho. Nos ha ayudado mucho también la connotación de paisaje cultural cafetero. Mucha diversidad, como lo vio usted en ese momento, pues que vio lo del café. También tenemos otros cultivos que diversan también, como el cuento, lo que es la forma de los campesinos, que también pueden incursionar en ellas. Mira, bien pueda. Esta es la que estamos, venga, esta piña es la oromiel, ¿no? La oromiel. Bueno, vamos a mirar y vamos a escogerlo porque hay un por dequier, pero esta está madurita. Esa está, me encanta. Completamente madurita. Le pegamos ahorita, ¿no? Sí, claro, hay que aprobarla para poder seguir hablando del tema. El tour del café,
el Tour de la Piña en esta cordillera, en un clima agradable del valle, aproximadamente a 10 minutos, es una experiencia. Grupos familiares, empresariales, hay que conocer un poco acerca de estos cultivos que muchos desconocen. ¿Cuánto se demora una piña de estas para madurar? Un promedio entre 14 meses y medio. A ver, don Giovanni, la voy a jalar. Ayúdeme usted más bien. Don Giovanni, así es que se jala duro. Es hacia abajo. A ver, hágale, a ver. Ya, yo le voy a... ¡Ay, no! ¡Qué piña tan sabrosa! Don Giovanni, ¿sigue hablando usted ahí? Mira, y probamos como el cuento. Don Alex, o sea que estos son los postres. Estos son postres de piña. Esto es lo que le enseñan ustedes a los turistas, ¿cómo es el proceso? ¿Cuántas piñas hay aquí? No, ahí hay apenas una media piña. ¿Parece mantequilla? Sí, parece mantequilla. Por ejemplo, ¿con qué se puede acompañar? Ese postre, ¿cómo para acompañarlo? Almorzó y apenas como un puro refrigerio. Buena digestión. Eso, almorzó. ¿Lo puedo probar? Claro, no hay ningún problema. ¿Esto lo prepara usted? No, eso lo preparan aquí y aquí la misma... Mire. Gallada. Y se llevan aquí ellos, sus postres, ellos mismos. Y al congelador, permítame, yo le saco por acá. Vamos a probar este postre, vamos a mirar, vamos a ver. Uy, no, son muy ricos. Postre de piña. Uy, no, se deshace en la boca, se deleita un agridulce. Ay, qué rico. No, yo no me quiero ir de esta finca. Están viendo, miren la pepita de café, vean, ahí la están viendo. Sale la pepa de café, ¿listo? Y cuando yo me la mando a la boca, mire, dicen, ay, no haga eso que le da anemia. Aquí le comentan a uno o esos secreticos que muchos desconocen con el campesino, berracos, pujantes. Y esto, este granito le da la vuelta al mundo. Es increíble. Mira, aquí está, hay buena cosecha. Y de esta manera los campesinos la disfrutan. Se vienen para su pueblo, compran su buena percha y su buen mercado y se regresan a su finca. Y los turistas lo disfrutan tomándose en un buen café o comiéndose en una buena piña. Mejor dicho, hasta la campana de la iglesia suena. Ahí están viendo unas imágenes del precioso lugar que los invita al tour del café, al tour de la piña, al tour de la agricultura. Si usted quiere ser parte de este tour o quiere alquilar la finca, que queda a unos pasos de Pereira, que es Cielo Alto, en el corregimiento Altagracia, en el departamento de Risaralda, no lo piense más. Llamen a los números que aparecen en pantalla, que ahí la agencia de turismo les estará esperando. Bien amigos, hemos llegado a este final y los esperamos para dentro de 8 días, a esta misma hora con otro próximo programa. Así que chao, chao, me voy a ir caminando porque me voy a tomar un buen café. En Al Mundo de Turismo. Ve de vacaciones. Carlos, Marta, bienvenidos para el programa Al Mundo de Turismo. Qué rico tenerlos. Así es, Gotica, claro que sí. Ofrecemos lo mejor para el descanso. Y qué rico. Acá nos encuentra. Mata, aquí entre nos, las mujeres que les encantan cuando sus maridos la llevan a esos lugares, ¿cómo llegas? No, pues feliz, ¿eh? Nos gusta que nos consientan, que nos lleven a los mejores sitios, que nos den la mejor gastronomía en el lugar. Eso lo pueden encontrar en nuestra agencia de vacaciones, destinos nacionales e internacionales. Que de pronto ahorita estamos en una situación difícil, tranquilo, levante el teléfono que tienen paquetes económicos con todo incluido o aquellos que se quieran quedar hasta los hostales. Así es, Botica, desde hostales hasta hoteles Esmeralda. Dios. Quiera, de acuerdo al presupuesto, de acuerdo a comodidad y de acuerdo al gusto de cada uno de ustedes. Vamos para 3 años en nuestra empresa y nada, pues para adelante. Carlos, destinos.
destinos, pues, nacionales, playas como Santa Marta, Cartagena, San Andrés, La Guajira, destino exótico, bueno, como de naturaleza, como Amazonas, no, el Caribe, Jamaica, tenemos Río de Janeiro, tenemos circuitos por Europa, tenemos cruceros, mejor dicho. Tenemos aerolíneas como Avianca, Latam, Wingo, Copa. Empresas, si van a hacer una despedida a sus empleados, pues háganla hacia el mar Caribe, hacia la coqueta del mar, hacia el mar Pacífico, donde quieran. Ellos son directos y los tiquetes están económicos y lo hacen desde ya. Simplemente levantan el número de teléfono, ¿cierto? Claro que sí. Estamos prestos para recibir sus solicitudes y pues si nos hablan, díganos que es de parte del mundo del turismo porque les tenemos unos descuentos especiales. Estamos con doña Luz Mari, EDS del Café. ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias. Qué bueno que usted nos haya permitido llegar aquí a esta estación de gasolina, porque es que ¿cuántos años ya cumple? 24. ¿Y siempre se han sostenido? Con la responsabilidad ante todos. Estamos ubicados en todo el centro de Dos Quebradas, en el ombliguito de Dos Quebradas. ¿Cuántos años de tradición me decía? 24 años. 24 años. ¿Cuántos laboran en la empresa? 20 personas. ¿Por qué las personas buscan tanto esta estación? Excelente medida, excelente servicio y seriedad con todos los servicios que ofrecemos. Estamos aquí con uno de los promotores de EDS del Café. ¿Cuál es su servicio? Soy operario de máquina. ¿Hay una responsabilidad? Sí, claro. Debemos hacer bajar los clientes de los vehículos. ¿Qué tal ha sido trabajar con EDS del Café? Una familia muy buena. ¿Cuántos años? Con ellos llevo 4 años. ¿Pero cuántos vehículos vienen aquí? Más que todo carros. En el día, podamos hablar. Por ahí 600. 600 vehículos diarios. 600 y tenemos por ahí 1.300, 1.400 motos. Don Jaime, ¿usted de qué ciudad es? Yo soy ya de la ciudad de Pereira, pero habito en Dos Quebradas. Bueno, es agradable pasar por el viaducto, ¿no? Muy agradable, pero cuando no hay trancón. Pero mire usted que no importa, por encima del trancón, como sea, el tiempo que sea, pero viene a tanquear a Dos Quebradas sabiendo que hay unas en Pereira. Porque me gusta más el tanqueo de acá. ¿Le da el precio exacto a su bolsillo? Siempre me ha dado buen resultado. ¿Hace muchos años? Pues hace más o menos 8 años. ¿Y usted se siente tranquilo que por lo menos aquí la medida es exacta y que es un precio asequible entonces? Sí, me da un poquito más de rendimiento, entonces por eso lo utilizo. Vamos a ver qué llevan aquí. ¿Cuál es su nombre? Luis Alejandro. Luis, ¿de qué parte es? De aquí, de Barranquilla. Oye, ¿usted es hijo de tu papá? Hasta más. Junior, ¿cómo es el Junior? No, ahí vamos en la lucha. Pero cuando juega con el Pereira, ¿qué? Pues ahí, un rival bueno. Bueno, ¿de dónde traen esta mercancía, Pablo? De Al Costo. Oye, una preguntita. ¿Ustedes qué, gasolina o ACPM? ACPM. Bueno, ¿y cómo le ha ido con el tanqueo? Bueno, aquí bien, excelente. Aquí en La Bomba, un buen servicio. Y con el ACPM se lo recomiendo a todo el mundo. El ACPM es lo mejor. ¿EDS del Café se lo recomienda? Sí, claro. Es un buen servicio aquí. O sea, ¿que usted no lo saca a nadie de aquí? No, de aquí no. Y ahí llevamos tiempo tanqueando aquí. De eso se trata. Oiga, muchas gracias, hermano. Bueno, siempre a la orden. Y a ganarle al Pereira, ¿no? No, vamos con toda. ¿Cómo es el tema de los puntos? Las personas se inscriben, está la página de Terpel. Distribuimos gasolina, los combustibles, gas vehicular y tenemos un centro de lubricación con todos los equipos de última tecnología. Tenemos alineación, balanceo, cambio de aceite. Por dicho, hay un espacio hasta para comerse un helado. Tenemos un kiosco de una que funciona 24 horas, donde tenemos los snacks, el café, las bebidas frías, calientes, los helados, todo. Bueno, y estoy aquí en el servicio de alineación, balanceo con Carlos Humberto.
y la señora administradora, Mariluz. Mariluz, qué bueno que también podemos contar con este servicio. Es un excelente servicio, tenemos servicio de alineación, balanceo, cambio de aceite, con un personal altamente calificado y unos equipos de última tecnología. También hay que tener en cuenta que cada vez que se realice el servicio de alineación y balanceo, sería ideal también priorizar también los cambios de aceite, ya que algunos de los clientes no tienen en cuenta ello, simplemente se enfocan en la alineación porque el timón les gira para un lado. Y eso no es un síntoma constante de que sea para alineación. También el balanceo influye en lo mismo, ya que en ello podemos evidenciar en medio de la inspección que se realiza antes de que estén bien las rótulas, que estén bien las terminales de dirección, brazos axiales, brazos de tijera. Adicional a ello, también como el carro lo subimos, también inspeccionamos por la parte inferior del vehículo si tenemos fugas en algunas partes del motor, como retenedores de cigüeña por el lado del frente del motor, lado de la caja, o los retenedores de la caja también como tal. Y se aprovecha para inspeccionar también los fluidos correspondientes del vehículo. Alberto, el tema de los aceites. De aceites hay que recomendarlo cada, digamos, cada 3.000, 500, 5.000 kilómetros para hacer un buen servicio. También hay que tener en cuenta que cada vez que se realice el servicio de alineación y balanceo, sería ideal también priorizar también los cambios de aceite, ya que algunos de los clientes no tienen en cuenta ello, simplemente se enfocan en la alineación porque el timón les gira para un lado. Y eso no es un síntoma constante de que sea para alineación. También el balanceo influye en lo mismo, ya que en ello podemos evidenciar en medio de la inspección que se realiza antes de que estén bien las rótulas, que estén bien las terminales de dirección, brazos axiales, bujes de tijera. Adicional a ello, también como el carro lo subimos, también inspeccionamos por la parte inferior del vehículo si tenemos fugas en algunas partes del motor, como retenedores de cigüeña por el lado del frente del motor, lado de la caja, o los retenedores de la caja también como tal. Y se aprovecha para inspeccionar también los fluidos correspondientes del vehículo. Alberto, el tema de los aceites. De aceites hay que recomendarlo cada, digamos, cada 3.000, 500, 5.000 kilómetros para hacer un buen servicio. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta en ello? Más que todo es la arquitectura interna del motor, ¿sí? Ya que allí nos da la generación correspondiente del motor en relación al aceite, ¿sí? Hay unos motores que vienen sí o sí para trabajar con 20W50, son aceites que son 100% minerales. Hay otros motores que son la mayoría de los motores modernos, que los podemos venir desde el año 2010 hacia ahora. Son aceites, son motores que vienen para trabajar con aceites 10W30 semisintéticos e inferiores. Pero eso no es, es un estándar o una regla correspondiente, ya que hay algunas marcas de vehículos, dependiendo si es un carro semideportivo, como por ejemplo un Ford Fiesta, que es modelo 98, este vehículo viene para trabajar con un lubricante 10W30 semisintético. También hay que tener un factor muy pendiente en ello. ¿Cuál es? El clima. El clima también nos influye a nosotros con la viscosidad del aceite. De la viscosidad depende si es mineral, si es semisintético o si es full sintético. Ingeniero, ¿qué tipo de aceite? Estamos manejando semisintéticos y full sintéticos, tanto Interpel como Móvil, ya que los dos son marcas aliadas y los laboratorios son básicamente lo mismo. ¿Cuánto es el costo para un vehículo, mantenimiento de balanceo digital, alineación y todo? ¿Menos aceite? 80.000 pesos, ¿no? De alineación, balanceo, sí. ¿Y el cambio de aceite? El cambio de aceite sí está más o menos entre 103.000 en adelante, dependiendo de la cantidad de cuartos de aceite que requiera el vehículo, bueno, y el aceite que se le vaya a aplicar. Muchísimas gracias. Y a la señora administradora yo le quiero dar un abrazo rompecostillas, permítame, porque la verdad enfática en que el precio y la medida debe ser exacta. Correcto. Ese es nuestro lema, sí. Ese es nuestro lema y seguiremos trabajando con responsabilidad en este municipio de Dos Quebradas. Las entidades que quieran trabajar con ustedes, abrimos las puertas al Infoline que aparece en pantalla. Sí, claro, claro que sí. JJ Velázquez, su servidor, nos vamos para otro punto. Ya regresamos después de comerciales. En Risaralda, Dos Quebradas, hay una empresa dedicada a la carpintería del aluminio que suministra tanto fachadas como ventanerías, puertas, divisiones de baño.
Somos una empresa dedicada a la exportación e importación de materiales del aluminio, tanto como vidrio como perfilería de la 5020, 8025, 744, monumental, proyectante. Tenemos asesoría gratis, le podemos brindarles nuestras ideas para sus mejores proyectos. Podemos ir a la mano de ustedes para cualquier idea. Y si se te olvida, puedes buscar en Google y en YouTube como ¿cómo puedo conseguir puertas y ventanas en Dos Quebradas? Y ahí de una vez sale Ingedaga. Podemos ir a cualquier lugar del municipio de Dos Quebradas y los lugares aledeños. Acuérdese que somos importadores. Acérquese a nuestras instalaciones. Nuestros horarios son de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde y sábado de 7 de la mañana a 12 de la tarde. Los esperamos. Somos Ingedaga, entregando a conformidad. Restaurante America Queens, 12 años en el mercado regional, servicio a domicilio, auténticas alitas americanas, barbecue o mostaza mixta, con todos sus acompañantes, papa la francesa, crocante de yuca, arepitas, si lo prefieres, patacón con guiso o papa criolla. Tenemos varios combos personales, medianos y familiares. ¡Qué rico! La más deliciosa en la ciudad. Comidas rápidas, especialidad de la casa, Burger Queens, acompañada de alitas deshuesadas. Un variado supermenú ejecutivo con sopa, bandeja y jugo por solo 15 mil pesos. Platos a la carta. Costilla barbecue, pechuga a la plancha, lasaña de pollo, mojarra frita, chuleta de cerdo, churrasco de res, tabla mixta de dos o tres carnes. ¡Me encanta! Y los fines de semana, bandeja montañera especial. ¡Atención! De 10 de la mañana a 10 de la noche, jornada continua. Contamos con zona de parqueo. Ahora en YouTube, en descripción del canal, toda la información, página web, redes sociales y los cuatro puntos de venta que se encuentran en la ciudad y mucho más. Descuentos especiales para empresas. Por si se te olvida nuestra razón social, búscanos en YouTube con frases y palabras claves de lo que necesitas. Alitas, restaurantes, comidas rápidas, ejecutivos en Dos Quebradas. Estamos ubicados en el Centro Comercial La Macarena, Parqueadero. Informes a los celulares que aparecen en pantalla. Restaurante American Wing, todo un exquisito sabor al paladar. Colombia, ¿qué esperas? Pereira, ubicado en el departamento de Risaralda, Colombia. Señores extranjeros, colombianos, nativos, el que no conozca este restaurante en la ciudad de Pereira es porque no ha venido a Pereira o no es de Pereira. Divertirse con este folclor paisajístico, sonidos exóticos de aves. Es un restaurante temático donde usted encuentra un por doquier de gastronomía típica de la región y carne a la llanera. Que comunica a la salida de Pereira a Cartago, donde hay donde ubicar su vehículo, un esparcimiento amplio, muchas personas vienen y se entretienen porque hay vivero, hay vida, hay salud. Juan, ¿cómo te va? Muy bien, Jotico, ¿sí? ¿Cómo está? Muy contento, no me quiero ir de Pereira, pero ya muchos me están llamando que por favor, cuando viene al llano, que cuando viene aquí a la costa atlántica, otros en San Andrés que me esperan. Pero bueno, este programa también lo pueden ver en el canal de YouTube. Suscríbanse ahí y le dan clic a la campanita, por favor, y me acompañan. Me encanta la estructura. Un campeón. Claro, buenísimo, sí. Ese diseñador. Sí, es el mejor diseñador de Colombia en Guauda. Vino acá. Él mantiene por todo el país en eso. Es un ingeniero. Él ha hecho muchas cosas bonitas acá en Colombia. Aquí vino, nos trajo el proyecto, lo miramos, nos gustó y lo ejecutamos y quedó una maravilla, de verdad. Tenemos dos salones y dos kioscos, que es aproximadamente cada salón para 150 personas y en los kioscos más una aproximada de 20 personas cada uno. Hay un planchón donde es la plazoleta, ¿no es cierto? Donde sí, presentan los artistas, porque sí, han venido artistas
muy reconocidos. Está el Jardín de los Niños, sí, columpios, juegos infantiles, ¿es así? Sí, señor, ahí tenemos para que los niños se recreen mientras que los padres están disfrutando de la comida típica. Tenemos comida carne a la llanera, que es la especialidad de la casa. Vamos a conocer esa carne y esos platos que ofrece la casa, ¿vale? Claro que sí, Jotica, con mucho gusto, los invito para que le gustemos. Bien, muchas pues. Gracias, Juan. Yo me le acerco. Bien, pues, Jotica. Bueno, vamos a probar la carne, yo le doy entonces el concepto. Probita, jota. Muchas gracias. Con mucho bueno, gusto. Ellos para cortar la carne y entrar ahí, eso es un calor. Juan, ¿no es cierto que sí? Tremendo. Un calor es tremendo, pero ya están acostumbraditos. Bueno, ¿cuánto? Venga, Luis, dele. Está la carne, siempre se le da la pruebita, ¿no es cierto? Claro que sí, caballero. Venga, Luis, esta carne es blandita. Jugosita, sí. Jugosita. Carneritas de aproximadamente de 8 a 9 meses de edad. Ay, uy, casi no las dejan criar. Sí, son tiernitas. ¿Viene acompañado con qué? Viene acompañado normalmente con papa, yuca, plátano maduro y guacamole. ¿Está caliente? Sí, está hirviendo. Estamos vivo todavía, ¿no? Uy, pero ¿qué es eso tan rico? Venga, ternera y... Y costilla de cerdo, eso es una picada mixta. ¿Cuánto está valiendo una picada de estas? Aquí es muy favorable, eso trae 900 gramos y vale 90 mil pesos. Uy, no, pero es que mire con la cámara, mire qué deliciosidad, se le hace agua a la boca. Sí, cualquiera saca de la casa. Claro, es muy rico, es una carne muy deliciosa. ¿Y la hacen aquí en el horno? Esa la hacemos acá en el churro y ahí la calentamos. Ah, perfecto. Bueno, aquí vamos a mirar las arepas. Estas son las arepas de... Arepas de chocolo. De chocolo, sí, pero no. De maíz, maíz. Maíz, maíz. Es que de eso se trata. Por eso yo le digo que venir al parador típico llanero, aquí en la vía que comunica Pereira, Cartago, hay buen parqueadero. Hay un lugar temático para que ustedes van a disfrutarlo. La arepa típica de Galicia. ¿Cuántas de estas están vendiendo diarias? En el momento estamos aproximadamente 100, 150 arepas. Uy, no. Venga, ¿cuáles son los horarios de atención? De 7 a 9 de la noche. Ya no se está haciendo mucho la arepa con maíz, por eso la gente es muy celosa donde comer la arepa, ¿no? Sí, claro, aquí es chocolo puro. Primero con la cuchara abrimos la arepita. ¿Esa es mantequilla de vaca? ¿Qué? Sí, mantequilla amarilla. Ajá, hay muchos que no les apetece la mantequilla, ¿o qué? Hay muchos clientes que cuidan su salud y no les gusta la mantequilla normalmente. ¿Cuántas lengüitas lleva? Triple queso, 3 lonjitas de queso. Uy, eso sí, muy rico. ¿Cuál es la promoción de eso? En este momento tenemos una promoción muy buena, tenemos 3 arepas por 12.000, la unidad vale 5.000. Son las arepas más baratas de por acá de este sector y muy buenas. A ver, ¿en pesos colombianos cuánto vale? En pesos colombianos esta arepa vale 5.000 pesitos. 5.000, en dólares más o menos como... Un dólar y 50. 50 centavos. Véalo, ahí está. Ah, eso está muy rico. La contextura es única. Sí, claro, porque es un chocolo, no es un chocolo duro, es un chocolo suave para que la textura quede suave. Uy, usted me trasladó donde mi mamá. Pero el queso es muy delicioso. Sí, el queso es cuajada, Hace viene de la Florida, de acá mismo en el municipio de Pereira. ¿Cuándo pasan, cuántas de esas se llevan diarias? Ah, se llevan 4 o 5 promociones. Aquí para abajo hay gente que viene acá 4 o 5 promociones. Otras veces para eventos o reuniones familiares se encargan 50, 100 arepas. 5 personas que vienen en un vehículo, ¿con cuánto pueden comer? No, pues imagínense, 150 mil pesos y se van felices y llevan comida para la casa. Más o menos 45 dólares. Y en euros casi por ahí como unos 33 euros. Sí, señor. Eso sí es muy económico. Y usted, amigo televidente, no lo piense más, a disfrutarlo. Ya regresamos. Camine, sígame mostrando el salón. Vamos a tratar de conocer el restaurante. Que está muy rico. Son directos por compras. Cualquier producto para moto, cuatrimoto, mulita, lo que quieran, si están por reparar, están dañadas, marquen a ese número telefónico que lo que usted quiera se consigue. Oiga, qué bueno para los sanandresanos que tienen esas mulas tiradas por allá, las motos, hasta las nuevas, que no consiguen un repuesto. Sí, sí, aquí podemos despachar desde aquí mismo de los quebradas, sin ningún tipo de problema.
repuestos muy buenos para conseguir acá con nosotros. Aquí tenemos los genéricos y tenemos originales de AKT, tenemos originales también de Yamaha. Don Fernando despacha al por mayor. Vamos a hablar en aceites que encontramos. El motor, manejamos el móvil, el Alpan. Son muchos, señores mecánicos. Si ustedes quieren ser parte de este club, comuníquense, que después de mayores compras ustedes van a tener una posibilidad de recibir un obsequio. Solamente por comprar su número de cédula y todo, escriban ahí a los números del WhatsApp. Vamos a recoger bases de grupos de WhatsApp porque van a haber ofertas para cuando las personas quieran comprar. Más que todos los pistones originales los tenemos en AKT, pero en genéricos tengo en marca Vitris, TKJ, son los que más movemos. Carenajes de farol los manejamos de muchas motos también, de todo lo que son Auteco, Yamaha, Honda, manejamos carenajes. Ahora en lujos para las motos, porque hay demasiados accesorios para motos, demasiados. Manejamos destornilladoras, todo lo que es tornillería de lujo, bombillería, LED, manejamos de lo todo. Más avanzado en tecnología. Bueno, ¿cuáles son los horarios para que los televidentes que nos están viendo en todo el país, en toda Colombia, para que se comuniquen con ustedes? De lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 y media de la tarde. Y los sábados de 8 de la mañana a 12 y media de la tarde. Los frenos, es muy importante. Sí, las bandas de freno, los discos de freno, todo eso lo manejamos con muy buenas marcas, lo manejamos en marca Osaka, marca Japan, que son muy importantes, gustan mucho. ¿Cuántos trabajan para usted y la novia? En estos momentos hay conmigo 10 personas. ¿Cómo le ha ido en los envíos? Súper bien, tenemos dos empresas que en estos momentos, tres empresas que en estos momentos nos colaboran mucho con los envíos. Un mensajito bonito de Dios, aproveché. Lo más bonito que les puedo decir a Dios es que créanle a Dios. Y recuerden que Motofac es fe, amor y compromiso. Me alegra saludarla. Doña Paola, el secreto de ustedes dos es siempre estar al frente del negocio sostenidos por los precios. Y por el amor de Dios. El amor. Es el principal. Acá le despachamos todo lo que necesite para su moto. Una empresa sólida, familiar. Doña Paula, don Fernando, muchas gracias. A usted, muchas gracias. ¿Un mensaje de Dios? Lea la Biblia, es muy importante. Allí encontramos todos los consejos y todo lo que Dios nos quiere decir. Ahí la pueden descargar en el Play Store y escucharla, ¿no? Que si no les gusta leerla. Doña Paola y don Fernando, mi Dios les paga. Búsquenlo en Google y YouTube, aparecen como repuestos para motos en Dos Quebradas, en Pereira, en Santa Rosa, en Manizales. Motofac. Ya regresamos desde el hermoso municipio de Dos Quebradas. Mañana sabremos desde qué otro lugar del mundo. ¡Chao! ¡Hasta luego! Canmarata Café, en el sector de Dos Quebradas, aquí en Risaralda, Made in Colombia. Canmarata Café es un restaurante tipo picnic dentro del corazón de Dos Quebradas, como se acaba de decir, muy cerca a Pereira, solamente lo separa el viaducto. Para llegar acá es muy fácil, solamente indican detrás de la alcaldía y los bota de una vez al restaurante. Oiga, qué decoración tan bonita, ¿cuánto más o menos se bajaron? Sí, señor, así es. Nosotros tratamos de cada evento que haya especial dentro de la región hacer una decoración alusiva. El Día de la Madre, el Día del Padre, fiestas de la cosecha, Halloween. Siempre en pro de que nuestra clientela tenga un lugar donde tomarse sus fotos y darnos a conocer ante todas las personas del eje cafetero. Felipe, ¿cuántas personas acomodadas? Tiene un espacio aproximadamente 200 personas, Jorge. 200 personas, podemos recibir eventos empresariales, matrimonios, bautizos, cumpleaños, 15, cualquier tipo de evento. ¿Las tarjetas se reciben de cualquier lugar del mundo? Es así, Jota. Desde transferencias, cualquier tipo de tarjeta, Nequi, efectivo, cualquier medio de pago recibimos. Cuatro pérgolas son para 8 personas, 6 a 8 personas más. Manejamos lo que son vinos, cepas, son las fases, digamos, del vino, Carmenere, Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot y variedad de vinos, Casillero del Diablo, Frontera. Si las personas quieren usar las pérgolas,
y que de pronto quieran celebrar un evento familiar, ¿tiene algún costo? No tiene ningún costo adicional, solamente lo que consumen. Pueden venir a decorar si desean, no tiene ningún costo tampoco. Muy cerca aquí detrás de la alcaldía de Dos Quebradas, que bueno, le dieron vida a usted el sector, mucho turista viene, me encanta, pero esos asados, el olor no satisface a toda la cuadra. Un restaurante tan bonito, iluminado, grande, tiene variedad de comidas. Desde aquí puede encontrar desde una hamburguesa hasta un churrasco, un salmón, cualquier tipo de comida. En asados manejamos que son churrascos, una pampa argentina, 350 gramos de proteína más sus acompañamientos, ¿cierto? Puntas de anca, baby beef, platos especiales de la casa, solomillo, lomo salteado peruano, comida precio, internacional. Los precios oscilan en la carta aquí desde 15 mil pesos hasta 70 mil pesos. Acá vendemos la bandeja paisa, una espectacular bandeja paisa, bien traqueada. Los cafés desde 5 mil pesos en adelante. A este número que aparece aquí abajo en la pantalla, la persona que diga yo estoy viendo el programa y no lo confirme, le tenemos un súper descuento en su consumo. Sigan en el mundo de turismo desde el municipio de Dos Quebradas, pero vienen artistas, vienen talentos de la zona cafetera que viajan por todo el universo y aquí los voy a traer. Muchísimas gracias, Felipe. A usted, Jota, por la invitación. Un abracito, Felipe. El mexicano. Ya regresamos. Audio Jungle.